Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante que nos atañe como latinoamericanos, que tiene que ver con toda la explosión que está habiendo en América Latina que pareciera que se puso de acuerdo para arder en llamas. Y es que lo que ha pasado es que hay un elemento en común en la región, y es sin duda la desigualdad económica. Tenemos datos que nos arroja la CEPAL donde indican que el 10% de la población más rica ostenta el 75% de la riqueza, lo que hace que las clases sociales más altas conserven básicamente todos los beneficios. Esto se suma además a una base de la población sumida en una relativa pobreza que no tiene acceso además a una pensión prometedora o a servicios de salud suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Eso sin duda sí es un elemento común. Al final del día, América Latina está en un bono demográfico adecuado, donde por muchos años fuimos el continente con más jóvenes del mundo, con una gran cantidad de empresas y una gran cantidad de emprendimientos. Sin embargo, esto no se tradujo en que las instituciones de seguridad social se fortalecieran para poder sostener, pues, a los que serán los viejos del mañana. Y por lo tanto tenemos a una población que no se prevé que tengan ahorros suficientes porque no crecieron lo suficiente para poder generar esta suficiencia económica. Así, América Latina está protestando porque tiene gobiernos corruptos, porque tiene políticas económicas que hoy necesitan ahorrar de manera emergente ante la falta de instituciones sólidas, que no ve que tengan futuro sus pensiones de manera adecuada y que además no tiene servicios de salud suficientes. Esto pasa en absolutamente todo el continente. La solución no es fácil y la transformación, de hecho, tendría que tomar varias generaciones. Por lo tanto, lo que se puede hacer como región, pues simplemente es estabilizar, intentar tener equilibrio macroeconómico, intentar sostener las monedas en un nivel adecuado e intentar limpiar la corrupción. Veamos quién lo logra, pues al final del día todos están viviendo su propia cuarta transformación. Muchas gracias.